¡Qué show, amigos! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy ando aquí con el buen Rocco. Saludos, mi buen Rocco. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal tu mañana? Maravillosa. Ok, amigos, la verdad estoy muy contento, estoy muy emocionado porque el día de hoy tenemos una colaboración de lujo. Amigos, el día de hoy, si todo sale bien, si todo sale perfecto, en este video vamos a conocer al jugador del momento, César el Chino Huerta. Simplemente el jugador que tiene los reflectores de la Liga MX, debuta de manera increíble en la selección mexicana, tiene raíces chivas, pero el día de hoy es un ídolo en Pumas. Nos pusimos en contacto con él, obviamente le comenté: hermano, me encantaría poderte trabajar algo. Él me dijo: dude, me late tu idea. Me dijo ahí unas cosillas que quería ser muy específico, así que nos vamos a pegar a lo que él nos diga para hacer un custom increíble. Y obviamente lo que buscamos es conocerlo, entregarle el trabajo en persona y ver su reacción. Además que esperamos que nos pueda regalar una pequeña entrevista para conocer un poquito más sobre él y preguntarle varias cosas que yo estoy seguro que la afición le quiere preguntar. Oye, Chino, ¿es cierto que odias al Pollo Briseño? ¿Qué sentiste cuando fallaste el penal contra Honduras? Así que, amigos, vámonos a este video porque va a ser una locura. Pero por favor, no olvides suscribirte a este canal y compartir este video para que a mucha gente le pueda llegar y vea este increíble trabajo. Por cierto, ya saben que yo hago pedidos por Insta o les dejo el link aquí abajo. Amigos, es momento de iniciar con este pedido porque vamos a hacer una jersey custom de Pumas para Chino Huerta. Como lo pueden ver, empezamos con una base de blanco y la pedimos en talla grande porque Chino pidió mucho que cuidáramos el escudo de Pumas. No quería que se pintara nada en el escudo y, a ver, la playera tiene un escudo enorme en el centro, así que vamos a tratar de pintar alrededor. Como lo pueden ver, se va dando un detalle bastante especial a esta jersey, dándole de colores, sombras y tonos a la playera, tanto a la piel de Chino, y vean lo cool que se va viendo. Amigos, quiero que vean el resultado final porque es una locura. Quedé totalmente encantado con este jersey, se ve muy bonita en persona. Y bueno, chequen ustedes por mismos, esta imagen es de un gol ante el Puebla de Chino. Y bueno, es momento de irnos a Ciudad de México a entregarla. Amigos, acabamos de llegar al hotel y bueno, aquí mi buen brother nos está esperando porque es un cliente, amigos. Él acaba de inaugurar las entregas personales, así que ahorita que estamos en Ciudad de México, me dijo: brother, ya la semana pasada intentamos entrega, el tráfico espantoso, no se pudo, pero esta vez se armó, señoras y señores. Entonces, ¿estás listo? Vente, vamos a ver la reacción de mi compa. Chécate nada más. Está bueno el par, ¿eh? El par, la verdad, tiene una intención bastante bonita. Y bueno, se trabajó con mucho cuidado para que realmente se diera el detalle que buscas, ¿sabes? O sea, que realmente tuviera ese mensaje, hacerlo algo bonito, armonioso. Y bueno, pues ahí, ojalá que les guste y ahí quedó perfecto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está madre? ¿Pasa? Ahí está, carnal. Ah, muchas gracias por la confianza. No quiero que piensen que la estoy haciendo mucho de emoción, pero es que este día realmente va a ser muy largo. Ahorita vamos a un restaurante muy, muy famoso, primero en Ciudad de México y después en el mundo del fútbol. Se llama El Remolquito. Es pues una taquería muy, muy conocida. Se sabe que hay muy buena carne. Entonces nos acaba de invitar un buen compa que es de nuestra misma ciudad. Ahorita lo van a conocer y vamos a ver qué tal sabe esta comida. Amigos, ya llegamos a los tacos. ¿Qué rollo, mi Luis? Chéquense nada más las jerseys que tienen ahí. Les digo, aquí es la taquería de las estrellas, de los futbolistas. Ya nos recomendaron el paquete 2, así que vamos a ver qué tal están. Amigos, el brother que nos invitó, mi buen papi tehuacanero, tehuacana por siempre. Oye, hermano, platícame, tú sí eres experto de aquí, güey. O sea, tú sabes qué rollo con estos tacos. Para la gente que no ha visto un partido de la América donde apareces en todos, cabrón, el fan número 1 de la América, güey, ¿por qué recomiendas estos tacos, carnal? Güey, simplemente porque son los mejores de todo México, güey. Y no miento cuando lo digo, güey. Vean nada más esta belleza, güey. Qué joyota, ¿eh? Sí está atascado, hermano. Este brother fue el que nos invitó. ¡Su madre, güey!
estamos con el buen Chino. Güey, qué gusto conocerte, hermano, en verdad, un gustazo. Ya teníamos ratito ahí mandando un mensajito, qué onda, a ver qué se da. Llegamos al diseño, amigos, quiero ser muy sincero. Lo que dijo Chino, yo quiero respetar a mi escudo y mi escudo no se toca. A ver, vamos a armar algo, pero vamos a cuidar el escudo. O sea, la verdad está súper padre eso que tengas como esa escuela de que, güey, el escudo se respeta, ¿no, hermano? Sí, no, y aparte la camisa de Pumas es que claro, en todo el pecho, wey, es el escudo, entonces... Tiene el escudote acá, pero hermano, a ver, quiero remontarme, carnal. O sea, brother, ahí te va el asunto. Checándome ahí nuestra investigación, con el 240 y tantos, debuta un joven en un partido amistoso. No el oficial, pero tu primer juego con Almeida, ¿no? Sí. En Estados Unidos, me parece. Brother, ¿qué es lo que sientes cuando te dicen, te toca? A ver, todo lo que te has fregado, porque a ver, la bronca del futbolista es que la gente no valora que es un trabajo desde niño, güey. O sea, ustedes realmente... Una infancia como tal no la viven al 100. O sea, ustedes ya tienen responsabilidades desde niños y a ver, si empiezas todavía desde súper cantera, ¿sabes? Llevas años, güey. Pero, o sea, ¿tú cómo llegaste a ese punto de que, madres, se consiguió, güey, ¿sabes? O sea, sí, fue el sueño de un niño de 5 años que desde que entró a su primer equipo entró al primer estadio, dijo... Dijiste, ¿verdad? Quiero estar ahí. Quiero estar ahí. Sí, siempre fue la mentalidad y lo que se siente es... inexplicable, son sentimientos fregón, y emociones muy chingonas. Qué fregón, loco. Entonces, y, la adrenalina al 100. Y de ahí te toca con Cardoso. Sí. Cuando te dice, brother, ahora sí, el debut oficial, güey. Y también, ¿no? O sea, contra la verdad. León, contra sí. León, güey. Y la verdad, creo que son pequeñas. Bueno, ahorita lo puedes ver como pequeñas metas, ya que ahorita ya se ha avanzado mucho. Pero en ese momento sí era una madre que, güey, se está logrando. Yo veo que eres una persona muy familiar. Estás siempre apegado, sí, vemos, sí, sí. A ver, súper viral la foto con tu mamá. Y eso se ve muy poco. O sea, ahorita el futbolista está muy acomodado a que los lujos, viajes, ¿sabes? O sea, es válido. O sea, cada quien vive su carrera como quiera. Pero la verdad está súper padre de que tú en tu prime, lo que muchos dicen en tu prime, sigues disfrutando así, o sea, con tu familia, con la gente cercana. Tú, o sea, ¿te gusta llevarlo así? O sea, sí, de hecho es mi estabilidad. La familia es lo que me mantiene... humilde, lo que me mantiene perseverando y siguiendo trabajando, porque con ellos he pasado malos momentos y entonces los buenos los tengo que disfrutar con ellos también. Eso que mencionas de la perseverancia, hermano, mis respetos, porque a ver, este hombre es histórico, este hombre es el primer gol del Mazatlán. El primer gol oficial. Oficial del Mazatlán. A ver, hermano, tú llevas toda la vida en Chivas, te dicen, hermano, te vas para Mazatlán. Mucha gente, pues, güey, se viene para abajo, o sea, dice, puta, ya llego hasta aquí mi carrera. Y tú al contrario, güey, lo viste como un punto, un chip de que, brother, es el momento donde puedo tener reflectores yo solito, güey, y a reventarla. ¿O tú cómo lo viste? No, yo sabía que siempre las oportunidades que se me presentaban saliendo de Chivas eran para crecer, para seguir madurando, para seguir teniendo minutos. Y así fue en todo, salí a Zacatepec anteriormente y me fue muy bien. Después fui a Morelia, que fue cuando se hace Morelia-Mazatlán. De Zacatepec te pide Tomás Boy de regreso, me de parece, regreso, ¿no? Estoy en Chivas, me parece un torneo y cuando llega a Tena... Vas para... Voy Mazatlán. Para Morelia. Ah, para Morelia cuando te toca el cambio, hermano. Me toca la pandemia y me toca el cambio a Mazatlán. ¿Y cómo viviste eso? A ver, para empezar, que pum, ya no hay fútbol. O sea, sí, no, fue... La verdad fueron momentos muy difíciles en lo personal y yo creo que para todos estar encerrados con la pandemia. Claro, hermano, qué fueron locura. Momentos muy difíciles y pues yo cuando regresó el fútbol traté de disfrutarlo el doble. Es vida, sí. Para ustedes es vida, hermano. Sí, sí, claro, sí. Sí te entiendo perfecto. Después de 4 meses lo disfrutas muchísimo más. Oye, hermano, y la neta, ¿fue el doctor García, Martinoli o redes sociales? El salá mexicano. El salá mexicano. El salá mexicano. La verdad no sé dónde empieza. Pero ese apodo. Yo cuando escucho fuerte es cuando Martinoli dice, el salá. Sí, sí, sí. ¿Cómo sientes ese apodo? La verdad está padre, está, sí, está lo bonito, tomo, me imagino. Lo tomo con humor. Claro, ahí. Por supuesto. Tengo muchísimo, sí. Acá en Pumas es el salá del Pedregal. Ajá. El en Chivas Puebla, que Puebla siempre le ha costado mucho, o sea, Chivas odia a Puebla por eso. Neta, es un estadio muy pesado. Te toca fallar el penal, hermano. Sí. Y dices, brother, uno los ve desde fuera, pero no tiene en cuenta que son unos chavitos, güey. O sea, no dejan de... En esa época tenías, ¿qué serán? Ahorita tienes 22, ¿no?
¿qué serán? ¿Hace unos 2, 3 años? 20 años. 20 años, hermano. Y a ver, con 20 años, con un estadio encima. Y, brother, aquí quien no vaya a los penales es quien no lo tira. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Y... No, y aparte, esos momentos me han hecho crecer. Claro. No soy el mismo jugador de, por supuesto, de ese tiempo. Y la verdad que uno crece más en los momentos de adversidad que si todo hubiera salido bien. Exactamente. A ver, yo creo perfectamente en que tu historia está escrita. Uno nunca sabe para dónde va a ir, pero ya te tienen preparado algo. Tú tienes que estar totalmente listo para estar pues con todas las herramientas, con todo el talento, para cuando te llegue tu oportunidad, ¿no? Cosas grandes me esperan, vas a ver. Exactamente. Y bueno, hermano, muy sonado la famosa bronca con el Pollo. Ya habló el Pollo, ya dijo que, a ver, obviamente es fútbol, obviamente es su trabajo. Hay presión, hay estrés. Hay broncas entre ustedes, pero no dejan de ser un equipo, ¿sabes? No, y aparte el Pollo es un jugador muy apasionado, muy profesional, no le gusta perder, siempre mete con todo. Entonces yo creo que por ya ahí... Ya digo que tú metes más, ¿eh? Ya por digo, ahí no. Aquí en China también que nos no se... Nos cruzamos los dos también, y fue, son cosas que... Claro, a ver. Que si no pasan es porque no te corre la sangre. Exactamente, exactamente. Y más en momentos como bien sabes, en ese tiempo íbamos mal en el equipo, entonces... Si no nos decíamos nosotros las cosas... Nadie se los iba a decir. Nadie nos las iba a decir. Y eso nos hace crecer como grupo y pues bueno, son cuestiones que pasan al día a día. Son, a ver, ustedes son anécdotas que quedan y lo que pasa en la cancha se queda. Ya al día siguiente estábamos ahí como si nada, platicando normal. ¿Y si vieron el video de que, madre, si nos mentamos? Sí, ya después nos pedimos disculpas, claro, y... Y lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. No, apenas que el Pollo se expresó de ti, se ve que te tiene un buen cariño, o sea... Sí, yo también a él nos llevamos muy bien, la verdad, hicimos buena amistad. Siempre era rivalidad en las canchitas, éramos él y yo y su pareja con la mía, entonces... Sí, me imagino, hermano. Todo. Oye, hermano, competitividad también. Hermano, aquí va el asunto, cuando el famoso comunicado de Peláez que dice, yo le dije al chino, le dije a su papá de que se quedara, a ver, brother... Yo creo perfecto que tú tomaste la decisión que tu corazón te decía, sin importar lo que la gente expresara. O sea, ya era el momento de un cambio para Chino. O sea, ya era el momento de decir, brother, ya va a terminar mi contrato acá, me está saliendo esta oportunidad de un equipo grande. Como dices, el salir de Chivas también te da mucha exposición, te dan nuevas oportunidades. ¿Tú cómo lo sentiste el momento de... Pumas me está buscando, hay una oportunidad ahí con Pumas de poder irnos a jugar de aquel lado. Voy a dejar, tú eres de Guadalajara, ¿no? Sí, de Guadalajara. Entonces voy a dejar toda tu vida, pero ¿sabías a lo que ibas? Sí, siempre salir de mi zona de confort siempre ha sido un gran reto. Y en ese tiempo Pumas no era ni lo que yo tenía en mente, tenía otras ofertas. Ok. Y recuerdo un día que fui con mi barbero a cortar el pelo y me llegó un mensaje de Lilini, de Andrés, que si le podía recibir la llamada 5 minutos. Y hablamos, y ya cuando él me expresó el interés que había, ya dije, sin dudarlo, dije, quiero ir por a ese Pumas, gran reto. Claro, sí. A ver, entonces, la llamada fue de Lilini, el que... Sí, Andrés que me... Sí, se sabía de que él fue el que te buscó. Sí. Oye, hermano, pues mira, tenemos Almeida, si te tocó. Tenemos al Gran Turco, obviamente no lo podemos dejar atrás. Tenemos Palencia, te tocó en Mazatlán. Oye, hermano, has estado lleno de DTs, de joya. A ver, que me de han gloria. Hecho crecer muchísimo. Todos. A todos les vas tomando, a todos les aprendo vas. Algo. Qué fregón. Y en jugadores, ¿tienes así algún jugador que digas, tal vez nunca tuvimos una super relación, o sí, pero digas, de este brother le aprendí esto, o de este brother me gustó mucho esto? El Chino Millar en Morelia y Mazatlán. Un profesional como pocos. Y aparte la calidad que tenía para jugar fútbol, la inteligencia, era un jugador distinto, muy diferente. Y yo a él, la verdad, le aprendí mucho desde cómo llegaba y se cuidaba, cómo entrenaba, lo que comía, muy profesional. Yo creo que él es uno de los pocos jugadores que me ha tocado ¿Y es lo que admirar y compartir cancha. CU, porque CU, yendo de visita a CU es difícil, pero no te tiemblan las piernas en tu primer partido de que, brother... ¿Me toca ahora defender yo la playera de Pumas? El primer partido me costó porque venía de la lesión del hombro. Claro. En la pretemporada, una semana antes. Me esguinzo el hombro y regreso como a la jornada 5. Exactamente. Y entonces en lo físico me costó mucho. Pero ese torneo, por ahí de la mitad del torneo en adelante, lo cerré muy bien. Claro, claro. No, terminé de titular y todo.
Y el segundo torneo me pasa lo de la rodilla. Igual en pretemporada. Igual. Y me pierdo hasta la jornada 4 o 5 también. Y ese torneo ya empecé ya tarde, ya era como la jornada 13, 14, donde empecé ya otra vez a subir. A agarrar ritmo, pues. Sí. Y apenas este torneo que terminé pretemporada sano y que gracias a Dios no he tenido ninguna lesión de ningún tipo, pues ya demostré lo que, a ver, estando al 100, chino time, lo sabemos. Puedo lograrse. Y hermano, que llega, a ver, tú lo has declarado, selección mexicana y Europa, puntos fijos. Sí. ¿Qué mejor manera de llegar a la selección mexicana? Sí. A ver, estás rompiéndola en tu club, pero normalmente cuesta mucho que un futbolista que esté en buen momento, cuando llega a la selección, se muestre igual en buen momento. ¿Por qué? Porque no es el mismo equipo, porque pues apenas estás entrando a la selección y tú entras, ahora sí que como guante, hermano, o sea, ni mandado a hacer. Sí, de hecho para mí se me hizo muy fácil jugar en selección porque tienes a jugadores de grandísima calidad al lado tuyo que te hacen ver y te hacen jugar el fútbol más fácil, entonces yo creo que eso fue una gran herramienta, una gran ayuda y pues ya lo demás se va a seguir escribiendo y espero seguir con ese buen nivel en selección y en mi equipo, que es el que me permitió poder llegar a selección. Claro, por supuesto. En el Estadio Azteca, todo el Estadio Azteca viéndote tirar un penal. Me encantan esos momentos. Hermano. Me encantan. Es una adrenalina que pocos podemos experimentar y que la verdad es, si hay 1,000 penales, voy a ser el primero en pedirlo. Y si claro, es estadio lleno y si es para ganar, yo lo voy a pedir porque es adrenalina que jamás voy a sentir en, y se lo decía a mi familia, se lo platicaba, que porque ellos me decían, ¿por qué pides los penales? ¿Estás loco? No sé qué. ¿Estás viendo qué ha pasado? Yo les decía, es en el único momento que siento esas emociones, esas sensaciones, y la verdad que eso me da vida. Qué fregón, hermano, qué fregón. Y la verdad, te digo, o sea, es un punto donde todo el estadio callado, todo el estadio viéndote, la gente en las tele, o sea, en sus casas viéndote, y tú lo sabes perfecto, sí, es sí, sí. Enfocarse y ahora, y te toca la taja, dos atajadas. Sí. A ver, pasa la primera y tú qué dices, no hay bronca, se vuelve a hacer. Sí, y yo nunca cambié porque así los practico siempre, y es una ventaja que tengo que cuando me paro el portero, si no se mueve, no llega, es el sello de China, y si se mueve se adelanta. Y si ves mis penales anteriores, el portero siempre se mueve antes. Y si no se mueve, no llega. Claro, no hay bronca. O sea, no hay forma en que llegue si no se adelanta. Sí, y lo he practicado con Julio, con Gil. Y ellos me dicen, es jodidísimo que te pares. Es una desventaja claro, para ellos. Claro, por supuesto. Pero pues obviamente que la gente nomás ve, falló los dos y se lo repitieron. Y entran al mame, entran al castre, entran pero a todo. Pero yo la tengo clara. A ver, pasa. Sí, yo la tengo clara. Se termina el entrenamiento y pateo 30, 50 penales diarios. Entonces ya es algo que tengo muy bien practicado y sé muy bien que es algo que me ha dado el 100% de la efectividad. Porque por ahí con Cruz Azul me repitieron uno igual en esa misma portería. Exactamente, la misma portería. El mismo. Y por ejemplo, regreso al partido, porque yo estaba en ese partido Chivas-Puebla. Digo, madre, güey, ya nos sacó Puebla, el pinche... O sea, Puebla siempre le ha costado a Chivas. Muchísimo. Sí. Pasas ese momento amargo, porque es un momento amargo. Pero ahorita con Pumas te toca un partidazo en Puebla. Sí. O sea, ¿tú cómo lo sientes? De que y dos brother, penales ahí en ese brother, o sea, partido. Te cambia, o sea, un momento sí, pestañeas y ya estás viviendo otra cosa totalmente diferente. Y es lo que yo siempre he pensado y lo que siempre digo, que o es un momento te puede destruir o te puede construir. Y a mí ese momento me construyó porque a partir de ahí los penales ahorita han sido uno de mis fuertes. Claro, hermano, exactamente. Entonces, yo creo que por ahí la mentalidad ¿Te juega en contra o lo juegas tú a tu favor? Buenísimo, hermano. Oye, séme sincero, ¿Pumas va a ser campeón? Paso a paso. Tenemos un gran reto contra Chivas el domingo y vamos partido a partido, pero... Se tiene el objetivo. Es el objetivo y ¿por qué no ilusionarnos? Hablando de ilusionarse, ¿chino para Europa? Sueño, es un sueño. Sueño. Sí. Y se persigue todos los días. Sí. Sin detener. Como el niño de 5 años que quería debutar, ahí... Ahí va. Ahí va. Buenísimo, sí. Hermano. Pues bueno, amigos, es momento de hacer la entrega. Vamos a ver qué tal le parece la custom jersey a Chino. Así que... ¿Listo, hermano? Cambiándome de pinche. No, pásale, hermano.
Mira, hermano, este fue un trabajo, como les digo, Chino fue muy específico. Vamos a darle, pero cuida mi escudo. No toquen el escudo. A mi escudo hay que rodearlo, sí. Pero el escudo no se toca. La verdad, como dices, es un escudo gigante, cuesta mucho, pero bueno, se trabajó con mucho cariño. Espero que te guste, hermano. Así que, por favor. Vamos aquí. Vamos a sacarla, sácala. Yo aquí te agarro la caja, hermano. ¿Cómo la ves, padrino? Joya, hermano, ¿eh? Joyita, chécate. Toda pintada a mano, hermano. ¿Sabes qué? Me gustó mucho el detalle de la playera, güey. Toda la parte de las venas, güey. Y aparte, la foto es épica, güey. La foto es épica, hermano. Ahí, ¿cómo la ves? Al 100, al científico, hermano. Está muy chingona, güey. Qué bueno, hermano. Qué bueno que te gustó. Y vas a ver de que falta de campeón, sí. Falta una de selección. Y van a ser muchas, güey. O sea, esta es la primera de muchas. Hermano, en verdad, te felicito mucho por tu carrera, güey. Yo te voy a ser muy sincero, yo no creo que estás en tu prime, yo creo que falta mucho para llegar a tu prime, falta mucho para llegar a tu mejor momento, vas dando buenos pasos, pero yo la verdad, a lo que nos has demostrado, falta mucho para Chino. Falta mucho camino. Exactamente, entonces la gente que te diga, no, es que es tu momento, brother, hay que disfrutarlo. Va empezando, ¿no? Hay que disfrutarlo, va empezando, sí. Hermano. Y bueno, un mensaje para la banda, yo siempre trato de mandar mensaje para los chavitos, o sea, los niños que nos estén viendo, que disfruta la vida, no te estreses, no te dejes caer al primer tropiezo, levántate. ¿Qué les podría decir a la gente? Que cuando las cosas no están bien o cuando toda la adversidad está en uno, que ahí es donde surgen las oportunidades y es donde tienes más margen de crecer. Entonces, mucho ánimo para los que están pasando ahí por un mal momento, que siempre todo se acomoda en su lugar. Bien, entonces, hermano, muchísimas gracias, pa. Un gustazo, loco. Si llegaste hasta el final de este video, quiero agradecerte mucho por tu apoyo. Por favor, no olvides dejar tu like y suscribirte a este canal, porque se viene contenido increíble. Si amas el arte, si amas el fútbol, si amas YouTube, si amas lo que sea, vamos a entrevistar a tus estrellas favoritas y obviamente vamos a hacerles un trabajo increíble. Así que, por favor, comenta aquí abajo quién te gustaría que fuera el próximo invitado.